Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx. Benito XVI, como ustedes quieran llamarlo, porque hablamos de San Benito, nunca hablamos de San Benedicto, porque Benito es la castellanización del nombre Benedictus, y Benedicto es un latinajo, no es realmente el nombre en español. Pero en fin, no vengan estas cosas al caso, pero parece que su hermano, que es más grande que él, que también es sacerdote, se enfermó, ¿verdad, Mónica? Sí, ya está en estado terminal. ¿En serio? Tiene 96 años, Georg Ratzinger. También es sacerdote. Se le acusaron de muchas cosas, de abuso sexual. Ándale. Pero ya no se supo qué más, pero de que se le acusó, se le acusó. No, pero pues tenía vara alta para que las acusaciones desaparecieran, obvio, ¿no? Pero el punto central es que es la primera vez que sale el Papa Benedicto, después de ser Papa emérito, del espacio Vaticano. No porque no haya ido a Castel Gandolfo, iba a seguir a Castel Gandolfo, pero nunca se desplazó fuera. Y ahora fue con su pequeño séquito, la enfermera, el médico, su secretario particular, su ayudante. Se fue a estar con su hermano, lo que le quede de vida. Se fue a Ratisbona, que es donde vive el hermano. En Baviera. En Baviera. Y la cuestión que se me hace muy interesante es que es la primera vez que sale y cambia la correlación de fuerzas interna por fuerza, porque de alguna manera que no esté en el Vaticano da más libertad para Francisco, para que Francisco esté más en paz hasta cierto punto. Lo que yo estoy sospechando es que muchos de los grupos súper tradicionalistas van a buscar al Papa emérito en Ratisbona, sobre todo porque la sede del catolicismo hipertradicional europeo está en Alemania. Entonces, esto se pone como muy interesante. No es que el Papa emérito vaya y los busque, es que es muy probable que con el pretexto llegue como Pedro, Juan y varios de los ultra derechosos. Por ejemplo, los caballeros de Colón, los caballeros de Malta, la princesa Gloria von Turnuntaxis. Los del Santo Sepulcro. Los del Santo Sepulcro. O sea, toda esta banda hipertradicionalista, es posible que traten de acercarse al Papa, máxime si su hermano dura más tiempo. El señor ya está en estado terminal. Y lo que se dijo oficialmente es que el Papa emérito va a estar en Alemania el tiempo que sea necesario. Y después dijeron que hasta que fallezca su hermano. Pero pues uno nunca sabe qué es lo que pueda suceder. Ahora, no sé si vieron ustedes la foto del Papa Benito XVI ya yéndose a Alemania. Sí. Se ve totalmente disminuido. El silla de ruedas. Ya, chiquito. Tiene 94 años, creo que él tiene 92 y el hermano 94. No, 96 el hermano y Benedicto 93. Bueno, y la cosa es que yo veo la foto de cuando iba llegando al aeropuerto, ya en una silla de ruedas, sumamente pequeñito, muy disminuido, y en un encabezado decían el último viaje de Benedicto. Ratzinger y el viaje final a su tierra. Aquí la pregunta es si va a regresar al Vaticano. Y si regresa vivo, porque nadie puede saber qué, porque ya está muy frágil. Y aparte, es muy unido a su hermano, sumamente unido, y sí le va a afectar muchísimo que su hermano fallezca. Es el único pariente que le queda en el planeta Tierra al Papa Benito. Creo que tiene sobrinos, pero la relación fuerte, o sea, han sido como un apoyo uno para el otro en muchas circunstancias. ¿Y qué enfermedad tiene Benedicto? Benedicto ya lo que tiene es edad, 92 años, ya te quiero ver a ti cuando tengas esa edad. Pero, o sea, no es mamá que tenga es edad algo. Para Las Vegas, pues digo. Bueno. Pero de corista. Pues casi. A ver, pero una pregunta. No tiene nada mal, no tiene nada crónico, pues. Pero tiene la edad y se ve muy, muy débil. A ver, una pregunta. Pero tiene muchos años. ¿No puede Francisco asegurarse de que no estén entrando a verlo y mandar y pedirle al gobierno alemán, oigan, echen un favorcito, ¿cómo? Y pongan una cerca sanitaria con pretexto del coronavirus para que no lleguen a contagiar al Papa y no contagien a Georg? Ese es otro punto. Finalmente, Benedicto está yendo a Alemania cuando...
cuando hay un rebrote del coronavirus. Interesante. Entonces, fue por algo muy emergente. No sé, por mano. O sea, si no hubiera sido otra situación, no sale. ¿Y por qué no le prohíben ir, dada su edad? Pues deberían de cuidarlo y decirle... No le puedes prohibir a un papa emérito. No le puedes prohibir. No le puedes prohibir. Bueno, pero le puedes sugerir atentamente. Yo creo que se le sugirió. Pero si él quiere, va a ir y él... Él ya no está preocupado que si le da un ataque de coronavirus. Creo que ya está más allá del bien y del mal. Sí, yo creo que ya... O sea, incluso no me extrañaría nada que esto fuera como un pretexto, hasta cierto punto, para ir a morir a su tierra. Puede ser. Claro. ¿Pero por qué creen que se va a morir? Pues igual no se muere. ¿Por qué no, se va igual a morir? No, igual no. Pero sí se ve muy práctico. No, se ve muy mal. Tal vez tú has visto las fotos de cuando renunció hace 7 años. Y es otra persona. La foto de ayer no lo reconoces. No lo reconoces. Platito, chiquito, como muy, muy esmirriado. Pues. Chupado. Como que se lo chupó a la vida. Exacto. Mónica, ¿pero tú crees que... con toda esta situación de su fragilidad, de su hermano a punto de la muerte, ¿tú crees que las voces de estos grupos muy conservadores que quieren contactarlo hagan eco en él? No, en él no, es mediático. Claro. O sea, no es que lo vayan a ver, sino es que van a hacer como un circo mediático en torno de Benedicto, sin que el pobre Benedicto se entere, como ha sucedido durante los últimos 7 años. No lo van a utilizar... Exacto, ¿qué es lo que han hecho los últimos 7 años? Usar la figura del Papa emérito. Exacto, ese es el riesgo que corre, pero no porque él tenga contacto con esta gente, probablemente no. Oye, Moni, ¿puedo recomendar 2 películas interesantes sobre intrigas del Papa? Sí, de los Papas. Bueno, una se llamó El Cardenal. Es una película como de 1970. De veras, véanla, porque es mucho de lo que Moni nos habla. Y también hay un libro que se llama El Cardenal. Y la otra es Las Sandalias del Pescador. Ah, es maravilloso. Hijo, estás hablando de la prehistoria del cine, Tere. Sí, bueno, el libro todavía existe. No sé si lo leíste, Moni. De sí, Morris West. Era de Morris West el libro, claro. Sí, muy, muy interesante. Para sobre todo porque se veía una mezcla de lo que fue Juan Pablo II y de lo que es Francisco. Y lo nos acá, y Tere... Y Tere nos acaba de mostrar que sabe más del tema de lo que le gusta. Porque ya sabes que a cada rato... ¿Y por qué no se pueden casar los curas? Cuando ya lo sabe y lo hace nomás para molestarte a ti y al público no, que creen esas cosas. Es para molestarte a ti, a Mónica no. Es para molestarte no, a ti. No, porque yo respeto mucho las creencias de la gente a diferencia. Yo también, pero no, a ti sí me porque gusta. Porque las molestarte. Ironías y las bromitas que haces ofenden a mucha gente que sí cree en esas cosas, Tere. Bueno, pues para terminar, la verdad es que Las Sandalias del Pescador es una novela estupenda y lo que prefigura, y sucedió muy poco después, es el primer papa del este europeo. No más que este era ruso. Este era ruso, que era una cosa rarísima, porque bueno, ruso es católico. Pero no hay católico ruso, los rusos bueno, hay ucranianos, todos. Ucranianos católicos que en ese momento... Es que era... Ese era ruso, no era ucraniano. Ruso. Es que era eslavo, más bien. Ahorita que hablas de... Era un papa ruso, claro. Me acuerdo muy bien de la novela. ¿De novelas premonitorias? La visión más social que tiene Francisco, del que se va caminando a cualquier lado, que era lo que hacía este papa de ficción. Que se iba caminando y tenía amigos y platicaba y comía y hacía. O sea, que capaz tenía una que vida el papa Francisco leyó el libro y dice, yo quiero ser como este. Pues, creo que era Cirilo, ¿no? Era Cirilo el primero, ¿no? Sí, hay una novela de Morris West también que se llama Eminencia, donde se habla de que habría un papa argentino. No sé si de esa sí no me acuerdo. Eminencia se llama. No, y esa yo no la leí. No, yo no la recuerdo. Yo leí Las Sandalias del Pescador y me gustó mucho. Después en Apple TV tuvieron una serie que duró creo que 1 o 2 temporadas de un papa gringo, ¿no se acuerdan? Sí, claro. Era Pío XIII, que era... Que nunca debería haber sido papa. Era como un Trump de la iglesia. No, era como un Borgia. Era como un Borgia. No, pero era pues Trump. ¿Qué diferencia tiene Trump de un Borgia? Era joven, era gringo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.